Gente, yo soy el Puletas el micrófono y bienvenidos a un nuevo tutorial de Destiny, el cual estoy seguro que a muchos del solo play les va a interesar. Y bueno, este tutorial consiste en cómo abrir la cámara de cristal o la bóveda de cristal o Vault of Glass, como le quieran decir, en solo la preciada Raid, que presumible de que era imposible pasarla en solo, pues encontró recientemente un bug la anterior semana sobre cómo pasarla en solo. Es un glitch del mapa en realidad. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente poner el Raid. Una vez que llegamos a Venus, lo que tenemos que hacer es sacar el colibrí e irse a este lugar donde estoy yendo. Nada más sigan la pantalla lo más rápido posible, porque los Vex van a empezar a salir y van a empezar a tomar las cosillas, las plataformas. Entonces esto lo hacemos rápido para cambiar de mapa y evitar que salgan. Entonces la espira se va a estar formando sola una vez que lleguemos al cambio de mapa. Y bueno, en esta pared se van a quedar pegados durante 1 o 2 minutos. Una vez que pasen esos 2 minutos, lo que tienen que hacer es regresar y van a ver que la espira ya se habrá formado. Ahora la cámara se debería abrir sola, pero si no lo hace, lo que tienen que hacer es con el colibrí empujar hacia la puerta y luego salirse apuntando hacia la puerta. Eso tipo Halo, que se sale de un vehículo pegados a la pared y los saca del mapa, pues es la misma manera. Y bueno, así de sencillo es abrir la cámara de cristal en solo y ya pueden cargar el checkpoint o para intentarlo, pasarlo ustedes en solo. Y bueno, nada, espero que les haya servido antes de que lo actualicen y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.